Bueno, amigos televidentes, realmente a veces pasan ciertas situaciones que uno no puede encontrar una explicación a esto. Y es estos juegos y estas modas que se van dando con los menores de edad. Vea usted el siguiente caso. El caso que le vamos a contar realmente es lamentable. Se trata de una pequeña que falleció ahorcada. ¿Pero cómo ocurrió esto? Pues resulta, según el parte que da el cuerpo de socorro, que pues en la primera calle y séptima avenida de la zona 1 de Misco, los bomberos voluntarios llegaron, de la 100 compañía, llegaron a este lugar alertados, a esta dirección, y constataron que la pequeña Rubí Isabel Sequén López, de 12 años de edad, ya no contaba con signos vitales y fue identificada por su señora madre Judith López. ¿Qué había ocurrido? Ella falleció a causa de asfixia por suspensión, así como lo oye, se ahorcó. ¿Pero por qué tomó esa decisión? Pues resulta, escuche usted esto, esto es lo que realmente es alarmante. Testigos y curiosos narraron que la misma se encontraba jugando en el famoso juego de Charlie Charlie. No sé si ustedes de repente han escuchado esto, pero escuche usted lo que ocurrió. Pues dentro de este juego, el referido personaje ficticio, quien fue quien le dio la orden de atentar con su propia vida, logró su propósito y pues ella se ahorcó. En el lugar de, pues hay obviamente un ambiente de dolor y sufrimiento por parte de su familia. Las autoridades están sumamente preocupadas, ya que en los últimos días, en zonas de Misco y departamentos, varios departamentos, son varios los casos que se han reportado de este tipo de situaciones en donde, derivado de un juego como este, Charlie Charlie, donde hay un personaje ficticio que supuestamente le da órdenes de hacer o no hacer algo, pues en esta ocasión, esta pequeña de 12 años, Rubí Isabel Sequén López, decide quitarse la vida ahorcada porque fue la orden que le dio este personaje ficticio de este juego, Charlie Charlie. Imagínese usted. Conversemos con nuestros menores de edad, con los pequeños de casa. Nosotros, los mayores, pues tenemos que hacerles ver que esto no es lo correcto, que no tienen que estar en una situación como esa y menos tomar una decisión que realmente no es una decisión a voluntad propia. Por favor, conversemos en casa para que no ocurran más tragedias como esta, que hoy lamentamos el fallecimiento de esta pequeña de 12 años de edad.